El saneamiento y el dragado del río Jamapa, del arroyo Moreno y de la ampliación de la Bocana. Es decir, esta es una campaña que se viene haciendo ya con regularidad cada periodo vacacional y que nada va a afectar a que el turismo llegue a nuestra zona. Estamos viendo que cada día crece la inversión en turismo, la ocupación hotelera y que hoy Boca del Río, Veracruz, están listos para recibir a los turistas, en principio ahora del carnaval, de ahí de Semana Santa y de ahí en todos los periodos vacacionales que vengan. Ya hay que hacer una actuación coordinada entre Semarnat, el SAS y también, ¿por qué no?, el Acuario de Veracruz, que además de ser un atractivo turístico, es un centro de investigación de los contaminantes que pueden existir en las mareas aquí en el Golfo de México. Yo lo que invito es a que Semarnat participe dentro de este comité de playas limpias en donde el SAS forma parte importante para que los análisis, los estudios se lleven a cabo de manera conjunta, coordinada, bajo indicadores que estén preestablecidos y que podamos tener ya unas mediciones en donde se reconozca también el avance que se ha tenido. Es decir, hay un esfuerzo de todos los órdenes de gobierno en esta materia y que los ciudadanos y el turista aprecian. Si no, en los periodos vacacionales no vendrían los turistas. Todos los momentos donde hay vacaciones, siempre las playas de Boca del Río, de Veracruz, están llenas. Es prácticamente como si cada turista, después de salir de la playa, se tuviera que ir al hospital a checarse alguna enfermedad de la piel. Eso nunca ha sucedido. Yo creo que más bien seamos un poco más serios y responsables a la hora de dar un dato, porque sin duda nuestra vocación es turística y todos estamos haciendo el esfuerzo para que Veracruz, Boca del Río, tenga mayor inversión, tenga mayor atracción hacia los visitantes, tengamos mayor calidad en el servicio, que ayer iniciamos unos cursos de capacitación muy importantes. Es decir, estamos coordinados, listos para poder llegar al despunte de este lugar en materia turística. Hay un programa de fondos combinados, donde el mayor recurso es de naturaleza federal. Son obras grandes, importantes. El dragado del río Jamapa y del arroyo Moreno son obras de mayor trascendencia. La ampliación de la Bocana también es una obra muy importante, así como la planta de tratamiento de la Tampiquera, así como varios canales conductores o también colectores pluviales. ¿En suma cuánto será lo que se gasta? Estuvimos trabajando en el momento de la aprobación del presupuesto federal y se ha logrado ya una aprobación de 1.500 millones para todo el estado de Veracruz. Son programas muy importantes que se van a ejecutar a través de la CONAGUA y de la CAEB, o sea, del gobierno del estado. Se tienen grandes proyectos para dignificar las playas, para modernizarlas. Estamos arrancando ahora con la modernización del Boulevard Ávila Camacho, en el camellón, en las luminarias, en las guarniciones, en la banqueta. Para mejorar, es un bulevar eminentemente turístico y por lo tanto tiene que estar en impecables condiciones para poder recibir a los visitantes, pero también atender bien a los ciudadanos. Y así tenemos muchos programas que estaremos presentando para dar un mejor servicio y calidad a las playas.